no es para decorar salones, es un arma de combate de guerra. Soy Margarita Lozano, pintora. Llevo 60 años pintando. Actualmente tengo la ilusión de hacer esta exposición, que hace muchos años que no expongo, que va a ser en la Galería La Maison. Vamos a tener paisajes. Y los paisajes, si ha sido influencia francesa, de Bonnard, Matisse y Gauguin. Figúrate que llegué yo a mi taller, donde iba siempre. Estaba la modelo desnuda y todo el mundo pintándola. Y le dije, Mademoiselle Boissier, yo no puedo pintar desnudo porque mi mamá me lo prohíbe. ¡Qué furia de mujer! Me dijo, mire, aquí vienen ancianos de 60 años, niños de 16. Este es un caso que nunca se me había presentado. Subo al segundo piso y le doy. Y entonces me puso un monje tapado hasta acá, que no se le veía sino la capucha y los dedos. Este estudio me lo diseñó Botero, le dio el boceto al arquitecto, que fue Santiago Reyes. Margarita, los cielos tuyos, háblame de los cielos de tus obras. Pues son los cielos tropicales. Ah, de Nocaima. Sí. Yo pinto lo que siento. Mis colores predilectos son los verdes, las varias tonalidades de verdes y los amarillos, porque me recuerdan la belleza del trópico colombiano. Ah, eso sí me viene desde la niñez. ¿Desde la niñez? Ah, desde la niñez. Y yo adoraba ir al campo. ¿Tu color es el color de la naturaleza o tú lo varías? Yo lo varío. Yo llevo el color en la sangre. Siempre he sido colorista. ¿Tú estudiaste arte? Claro. ¿En dónde estudiaste? En París, en el Atelier Boissier, y en Roma con el maestro Pío Éroli. Y después, cuando llegué acá, con Juan Antonio Roda, Eduardo Ramírez y Botero. Y me decía que estas son flores de achiote. De achiote. Y estas se dan en unas matas preciosas que hay en Nocaima. Yo te voy a invitar porque eso es un esplendor. ¿Y son árboles o matas? Matas. Matas, pero son arbustos grandes. Y así, rojos, cuando están en plena efervescencia, son así rojos. Lindísimos. Margarita, hay una cosa que siempre me ha intrigado de algunas de tus obras, son los fondos. ¿Sí? Los fondos son generalmente planos. Sí. ¿Y eso lo haces para que te resalte el color de la naturaleza que trabajas? Cuando es bodegón, sí es para que resalte. A lo largo de mi carrera he aprendido a tener mucha paciencia con la obra y mucha continuidad. Un artista no debe perder la continuidad de su trabajo y no debe dejarse influenciar por la moda, sino pintar lo que sale del corazón y de la mente. Hoy, a mis 83 años,
sigo pintando con mucha ilusión de exponer y creo que pintaré hasta mi muerte, porque esa es mi vida. Mientras la pintura de los jóvenes no refleje la alegría del trópico, de las frutas y de las flores, la obra de Margarita Lozano seguirá vigente.